están? Bienvenidos una vez más a mi canal Virtual DJ Tutoriales. En esta ocasión te voy a enseñar cómo tú puedes combinar lo que es un shader con el efecto espectral. Esta se encuentra en la sección de videos y te va a quedar de esta forma. Bien, esa es la forma de cómo va a quedar lo que es el shader. Esta opción es una combinación de este efecto espectral. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primeramente, lo que tenemos que hacer es descargar lo que es el shader. Y para descargar un shader, lo primero que tenemos que hacer es irnos acá donde dice video. Luego le damos clic a este icono de una flechita apuntando para abajo, que son los video efectos. Y nos vamos hacia donde dice shader. Acá donde dice shader, vamos a ver que se encuentra ubicada una tuerquita al lado derecho. Le damos clic sobre ella. Vemos que nos aparecen acá las shaders que yo he descargado, pero no le vamos a poner atención a eso porque la que yo quiero no se encuentra acá actualmente. Solo tenemos que descargarla. ¿Cómo la vamos a descargar? Le damos clic acá donde dice descargar más. Nos va a aparecer acá un cuadrito donde dice que insertemos el link de el shader que queremos descargar, pero como yo no tengo el link, lo vamos a conseguir. ¿Cómo lo conseguimos? Dándole clic acá donde dice shaderstoy.com. Ahí vamos a conseguir lo que es la URL. Bien, acá nos van a aparecer muchos shaders que nosotros podemos agregarnos a nuestra lista. El que yo quiero mostrarles se llama de esta forma acá. Lo voy a dejar para que ustedes lo puedan copiar. Y luego le damos buscar. Cuando le damos buscar, nos va a aparecer este efecto acá, que se lo voy a mostrar cómo que funciona. Funciona de esta forma. Él tiene una forma de vibración y a la misma vez los colores no son estáticos, no se quedan ahí, están intercambiando prácticamente. Vemos que acá el amarillo está desapareciendo y acá viene apareciendo lo que es la combinación de amarillo y verde, y a la misma vez están como en vibración. Es muy buen efecto de esa forma, pero nosotros le vamos a agregar lo que sería un efecto más, el espectral, para que se vea más bonito. Ahora lo vamos a descargar. ¿Cómo lo hacemos? Acá arriba vemos que hay un candadito. Vamos a copiar esto, que sería la URL. Lo copiamos, clic derecho, copiar. Y ahora me vengo a Virtual DJ, acá donde vamos a agregar el nuevo shader. Yo le doy clic sobre este y le vamos a dar pegar. Cuando le damos pegar, ahora le voy a dar acá añadir. Ahorita me dice que se está bajando el shader. Un poquito lento mi internet y ya ha sido agregado. Vamos a ver cómo es que se mira ahorita el shader acá. Tenemos que activarlo. Recuerden, también otro paso más, después de bajarlo, ya lo tengo acá. Lo que tenemos que hacer es que se mueva al ritmo del beat. Aquí aparece un icono, lo damos a activar. Ahora lo cerramos. Ahora vamos a activar lo que es el shader, que sería este de aquí abajo. Y vemos que ya nos aparece acá en la pantalla el shader. Tenemos el mismo, y si yo le doy play a esta canción, no se nota mucho lo que es la animación. Para eso tenemos que activarle lo que es este efecto que se llama espectral. Lo tenemos acá ya activado, nos va a quedar de esta forma. Vemos cómo se ve, pero tenemos que irnos a configuración de este efecto para poderlo manipular al agrado. Ya viendo que acá está activado espectral, le damos acá al icono donde está la tuerquita. Y acá nos van a aparecer lo que son, lo voy a traer para acá para que lo podamos ver, lo que son la configuración del efecto espectral. Lo tenemos de esta forma acá. Vemos que está prácticamente cuadrado. Acá hay efectos que nosotros lo podemos hacer más pequeño de esta forma o más grande. Esto es para maximizarlo. Igualmente los pads nosotros los podemos hacer más pequeños y también más grande. A mí me parece justo de esta forma. Y el de acuerdo
a mi opinión estaría de esta forma acá. Vamos a darle clic a lo que sería la canción para ver cómo que funciona. Vemos que está bien, está muy grande todavía. Por ahí está mejor. Ahí me parece bien. Y prácticamente ya tenemos lo que es el efecto shader. Mezclado con el efecto espectral. Actualmente quiero mostrarle eso también, que al combinarlo con un video, queda de esta forma también. Prácticamente el efecto shader, como sabemos que es el que utiliza el lugar de un audio, al poner un video o al darle play a un video, automáticamente lo reemplaza. Vamos a poner lo que es un video para que veamos cuál es el cambio que utiliza esto. Este. Vemos. Ahí. Forma espectral se llama este, ¿ok? Cuando utilizamos audio, es que aparece lo que es el otro, el shader. Para que quede claro esa parte. Igualmente ustedes pueden combinar diferentes clases de shaders. Yo tengo más shaders acá, las cuales se podrían poner a trabajar con lo que es el efecto espectral. Solo que la combinación a veces no se da muy bien. Por eso es que le estaba sugiriendo lo que es el otro, ¿verdad? Muy bien, y sin nada más que agregar, me despido con este tips y nos vemos en el próximo tutorial de Virtual DJ Tutoriales.